thank you Con una diferencia económica de en el pliego de condiciones de tan solo 50 céntimos de euro, la empresa de Juan Francisco Toboso volverá a gestionar el campo de césped del complejo deportivo Guillermo García López, aunque con diferencias sustanciales. No bueno, pues eh, se cumplió hace unos meses el contrato en vigor que existía para la conserjería de estas instalaciones del campo municipal de deportes y por lo tanto pues tuvieron que redactar un nuevo pliego para adjudicar unas instalaciones que se han visto incrementadas en los últimos tiempos con los campos de césped artificial y que también se han incluido ya en este último contrato en este último pliego que entró en vigor a partir del día 1 de, de enero un, un pliego que se adjudicó a la empresa de Juan Francisco Toboso que bueno pues era la empresa que anteriormente también disponía de, de este servicio y que, y que seguidamente lo va a seguir manteniendo el contrato se otorga por cuatro anualidades improrrogables, pero con mermas notables para la empresa, como es el hecho de que por menos dinero del que percibiera en el último pliego de condiciones hace cuatro años, además tendrá que gestionar los campos de césped artificial. Sí, pero bueno, es un poco adaptarse a los tiempos que corren y bueno, si uno quiere seguir trabajando y y crear empleo, pues no hay más remedio que ajustarse a los pliegos e intentar quedarte con ellos, como afortunadamente así ha sido. Pues las máximas que recogí el pliego, ¿no? Pues entre otras aportar una máquina eh, para, para el césped, eh, una descompactadora también para el césped artificial, aparte de hacer varios trabajos de, de pintura, en fin, una serie de cosas que antes no estaban y que, bueno, que, que esta vez nos han obligado a hacerlo porque si no no había otra manera de quedarnos con la contrata. La mesa de contratación se reunía recientemente estando compuesta por el alcalde en calidad de presidente, el concejal de deportes, un responsable de los servicios técnicos de deportes, el interventor y un concejal por los tres partidos políticos con representación municipal como son Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida. Pues hasta a este, en este pliego se presentaron eh, dos empresas, es decir que fue un procedimiento abierto en el que se pudiera haber presentado cualquier persona, cualquier empresa que eh, estuviese interesado en eh, ofrecer este servicio. Y finalmente pues el adjudicatario fue Juan Francisco Toboso porque en el pliego se recogía una serie de puntos a valorar y después de hacer ese recuento en la mesa de contratación, que estaba compuesta por... Eh, concejales de los tres grupos para, eh, políticos de ayuntamiento, más interventor, secretario. Eh, alcalde, como presidente, y, y yo mismo, como responsable de deportes, pues eh, se va, fueron valorando esas puntuaciones y que adjudicaron eh, ventajas sobre la, la segunda empresa a, a la que ha resultado concesionaria que la de Juan Francisco Toboso. Las mejoras ofrecidas por la empresa de Juan Francisco Toboso, como son la adquisición de una máquina cortacésped de última generación y una descompactadora, así como otras más añadidas, hicieron merecedor de la contratación a su pliego. Sí, bueno, eh, el pliego recoge un, un periodo máximo de cuatro años, improrrogable, y nada, intentaremos defenderlo lo máximo posible y que la gente pues, quede satisfecha con los servicios que prestamos. Sí, la verdad es que es una experiencia más y bueno, para ello va a ir acompañado de una máquina descompactadora, la verdad, de lo último que hay en, en el mercado y que con ello lo único que pretendemos es que los campos pues tengan una duración la máxima posible y que bueno, que, que estén como el primer día. La oferta se abría con un importe de 24.999 euros, IVA incluido, que al final se cerró a la baja por un importe aproximado de 22.500 euros.